Una mirada musical a través de José Oliva. Y nuestro artista de hoy es Las Damas del Valle. Una colaboración más para Península 360 Press. Hoy vamos a hablar de tres chicas que han tenido un gran éxito en las redes sociales con su música. Estamos hablando de un grupo que se llama Las Damas del Valle. Es una historia muy bonita la de estas chicas. Yadira, Sofía y Zaira son las integrantes de esta agrupación. A continuación los invito para que escuchemos un poquito más acerca de ellas desde su propia voz. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sofía Plummer, tengo 19 años, soy de Porterville y soy la primera voz y acordeonista de Las Damas del Valle. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Yadira, tengo 20 años y soy la segunda voz y bajista de Las Damas del Valle. Soy Sara Aldaco, tengo 18 años y toco el buquito. Mi familia es de Michoacán, de un lado de Morelia. Mi familia es de Oaxaca y de Michoacán. Mi familia es de Fresnillo, Zacatecas. Empezamos solo yo y Zaira, yo la conocí por Instagram y luego le mandé mensaje a Yadira y así nos juntamos. Tocamos música norteña. Música como las jilguerías de Ramón Ayala. Nos gusta esa música porque nos conecta con nuestras raíces. Ahí le va. Y bueno, amigos, pues es muy bonito ver cómo en la juventud existe ese deseo por, y es increíble, dicho por ellas, esa conexión que tienen con sus raíces mexicanas y cómo a través del arte, en este caso de la música, ellas fuera de México hacen reverberar estos valores culturales tan bonitos que tenemos en nuestra cultura mexicana. Además hay que destacar que, bueno, la música norteña pues es un género que ha sido dominado por los hombres, género masculino. Y a ellas les está yendo súper bien, tres chicas, jóvenes, entusiastas y amantes de la cultura de su país. Una colaboración más para Península 360 Press.